hecho. ¿No les parece que esto es un poquito cruel? Ay, vamos, se lo merece. No es su culpa haberse enamorado de Mike. Ana lleva tiempo detrás de él. Solo protejo a mi amiga, Solo porque sea presidente de la clase no significa que sea de todas. Mike es mío. Oye, no soy el hombre de nadie. Lo que tú digas, querido. Mike, soy Hannah. Hey, Hannah. Oye, ¿viste eso? Papá dijo que estaríamos solos el fin de semana. Josh. Cielos, Josh. Hermanito, nos volviste a superar. Ay, por Dios. ¿En qué se metió la ingenua de nuestra hermana? Recibí tu nota. Al final llegaste. Quizá tengamos que, ¿sabes?, besarnos y ver a dónde llegamos. Oh, claro que sí. ¡Ay, por Dios! ¡Se está quitando la camisa! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Matt! ¿Qué están haciendo aquí? Lo... ¡Hannah! Lo siento, Hannah. Mira, se nos fue de las manos, pero... Una broma tonta. ¡Diablos! Ustedes son unos idiotas. ¿Lo sabían? ¡Hannah! Chicos, hay alguien afuera. ¿Qué mierda? ¡Ana! ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Ay, no es nada. No aguanta las bromas. Era solo una broma, Han. ¿Qué hicieron? Solo estábamos bromeando, Beth. No iba en serio. ¡Idiotas! ¡Ana! ¡Ana! Entonces, ¿deberíamos ir tras ella? Me parece que eres la última persona del mundo a la que quiere ver, ¿sabes? ¡Carajo! ¡Demonios, Hannah! ¿Dónde estás? ¡Ah!
¿Hola? ¡Hola! Mi abrigo. Soy tan tonta. Soy una idiota. Hanna, ¿ves? Antes de empezar, quiero asegurarme de que entiendes varias cuestiones. Mira, nadie puede cambiar el pasado. El pasado está fuera de nuestro control. Tienes que aceptar esto para poder pasar página. Pero la libertad está en esta revelación. Lo que hagas, cualquier decisión que tomes de ahora en adelante, abrirá puertas en el futuro. Quiero que lo recuerdes. No lo olvides mientras juegas a tu juego. Cada decisión que tomes afectará a tu destino y al de aquellos que te rodean. Bien. Te comprometiste a participar en este juego. Es un paso importante. Voy a ayudarte durante el proceso. A veces esas cosas pueden resultar un tanto siniestras, incluso terroríficas. Pero estoy aquí para que, por muy difíciles que se pongan las cosas, siempre encuentres un modo de superar la adversidad. Muy bien. Vamos a empezar con un ejercicio sencillo. Puedes tomar una carta y mirar atentamente la imagen del reverso. Dime qué sientes al verla. Es esencial que respondas con sinceridad para que el ejercicio sea efectivo. ¿Y qué sentiste al ver esa imagen? Y recuerda, di la verdad. Bien, la honestidad es vital. Dime la razón de tu incomodidad. Si es algo que no puedes ver, entonces ¿por qué te incomoda tanto? ¿Hay algo en la casa?
Ah, ¿y esa cosa de la casa está viva? Ya veo. Si se trata de una amenaza humana o es otro miedo del que te gustaría hablarme. Vaya. Ah. En serio. Nos quedamos sin tiempo. Pero quiero que pienses acerca de esta amenaza invisible, no humana, que se oculta en la casa. Porque la revelaremos juntos. Hace un año de la terrible tragedia que tuvo lugar en el Monte Washington. Sheriff local Annie Klein, responsable de las investigaciones. Gracias por invitarme, Martín. Nuestros oyentes, nuevos datos sobre Hannah y Beth Washington, las gemelas que continúan desaparecidas. Hoy es un año que las hijas Washington abandonaron el refugio de sus padres y se internaron en la tormenta de nieve. ¿Algún responsable? Oficialmente, no. Hay un individuo al que consideramos sospechoso, pero en este momento se encuentra en paradero desconocido. Tiene una historia interesante con la familia Washington. Les advirtió que no siguieran adelante con el proyecto de construcción porque el terreno era sagrado para sus ancestros. ¿Usted sabe que hay un viejo manicomio en el monte? ¿Podría esconderse ahí? Mis agentes examinaron la zona, pero creemos que no pudieron alejarse tanto. Ese monte parece atraer las tragedias. Más de lo que cree, Marty. Gracias por acompañarnos, amigo. Pensamientos están con los Washington y su hijo Josh en el aniversario de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Hola, amigos y seguidores. Bien, volvamos a empezar. Muy bien. Pues, saludos, amigos y fans. Es increíble tenerlos a todos de regreso este año. Para empezar, debo decir que me emociona mucho poder darles la bienvenida al Centro Invernal de Blackwood. ¡Ah! Bien, trataré rápidamente ese tema tabú por un momento del que nadie quiere hablar. Sé que están todos muy preocupados por mí y sé que será muy duro para todos regresar a este lugar después de lo que pasó el año pasado. Pero quiero que sepan que para mí significa mucho que hagamos esto. Y además, sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiéramos unidos y que pensemos en ellas. Quiero pasarla en grande con todos y cada uno de ustedes y compartir momentos que nunca olvidaremos. Todo en honor de mis hermanas. Ya saben. Ok, pues vamos
a festejar como estrellas porno y disfrutemos de un viaje inolvidable. ¡Sí! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Amiguita, ¿tienes hambre? ¡Mierda! Oye. ¿Está bien? Eso es. Ven. Genial.
mochila está aquí, ¿tú? No estarás en la mochila, ¿verdad? Hola, ¿qué tenemos aquí? ¡Ajá! Mira quién es. Hola, curioso. ¿Chris? Me asustaste. Lo lamento. ¿Eres mi secretaria? Estaba vibrando. Genial. Bueno, pues gracias por avisarme. Ya me encargo yo. Ah, pues encontré algo asombroso. ¿Qué? No te lo voy a decir. Tendrás que verlo tú misma. Ven, es por aquí. ¿Dónde? Está aquí. Prepárate para alucinar. Amigo, mira esto. Genial. ¿Crees que nos visitará el criminal más buscado del país? Parece que alguien pensó que sí. Vamos, este lugar está abandonado casi todo el año. Nadie sube hasta aquí. ¡Tarán! Muy bien, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mira estas bellezas! Ah, bellezas no es la palabra que se me ocurre. ¿Por qué estará esto aquí? ¿Qué dices? ¿Qué demonios hace un campo de tiro en un refugio de montaña? Oye, ¿conoces al papá de Josh? Sí. ¿Cree que se parece a Grizzly Adams o algo así? ¿Quieres probar? No, tú primero, Grizzly. Muy bien. Allá va. Tiro, vaquero. Muy bien, soy bueno. Soy el mejor. Bueno, voy a suponer que fue un caso clásico de suerte de principiante. No, lo dudo mucho, amiga. Bueno, cualquiera podría darle una botella tan grande y desde tan cerca. Paliza te acabo de dar. Oye, pistolero, es hora de irnos. Espera, ya le estoy agarrando el truco. Vamos, Chris, el teleférico. Vaya. Me resulta muy raro volver a este lugar después de un año entero. Sí, juro que apenas llegué, Esto es muy raro. Está cerrada. Sí. Josh la quiso dejar cerrada para evitar intrusos. ¿Dijo eso? ¿Qué intrusos? No, lo sé. Dijo que encontraron gente durmiendo aquí una vez. ¡Qué miedo! ¿Después de usted? ¡Qué caballeroso! Lugar tan loco para hacer una casa. Por mucho dinero que tengas. No son tan ricos. Compraron una montaña. ¿Eh? Oh, pensé que estaba más cerca. ¿Tendremos que esperar? Empiezo a verle la gracia eso de pasar el rato en el campo de tiro. ¿Cuánto tardará en llegar?
Es una montaña grande. Sí. Es preciosa durante el día, pero noche da mala vibra, parece. Tu hermoso poema. El gigante dormido del bosque Blackwood. Ah, cállate. Por fin. ¿Vienes? Ah, bueno, pensaba quedarme aquí a echar una siesta, pero ok. ¿Como en el baile de graduación? ¡Allá vamos! ¡Bien! ¡Empieza la aventura! Espero que estemos haciendo lo correcto. ¿Qué? Ya sabes, lo de reunir a todos en el aniversario. Josh se veía emocionado con la idea de que hiciéramos algo. Sí, digo, claro que sí. No lo veía tan emocionado desde nunca. Sí, bueno. Con él nunca se sabe y yo estaba un poco preocupada. No, no, fue una buena idea. Espero que todos lo vean así. Vinimos todos, ¿no? Gracias, hermano, bien dicho. ¿Sabes qué? Dejemos de hablar de lo que pasó y disfrutemos el viaje. ¿Sabes qué? Tienes razón. ¿Sabes cómo conocí a Josh? No. Ok, en tercero, Josh se sentó al final del salón, yo en primera fila. Ni siquiera sabíamos que el otro existía. Pero el niño sentado junto a Josh empezó a jalarle el corpiño a la chica que tenía adelante, así que el profesor lo mandó. Es que me fui a su lugar. ¿Y? Junto a Josh, así nos conocimos. Y somos amigos hasta el día de hoy. Cosas del destino. Si Ginny Simmond no hubiera alcanzado la pubertad 3 años antes y ese día no hubiera llevado una camiseta corta por la que asomara su corpiño, ¿quién sabe? A lo mejor estaría sola en este teleférico ahora mismo. O quizá estarías hablando con otra persona. ¡Bum! El efecto mariposa. Vaya, vaya, vaya. Más gente. Por fin llegaron.